nos sentíamos seguros. Nadie nunca imaginó que había vida inteligente más allá de este mundo. Creíamos ser superiores a otras formas de vida. Mientras éramos estudiados como las bacterias son estudiadas bajo un microscopio, no estábamos preparados para lo que se aproximaba. Todo comenzó en el planeta Marte, ahora desolado e inhabitable para los marcianos. Estos seres extraterrestres viajaron millones de kilómetros hasta alcanzar la Tierra, en un intento de conquistarla y aniquilar a la raza humana. Antes de la invasión, se detectaron explosiones inusuales en el planeta rojo. Pareció ser una lluvia de meteoritos, pero la hipótesis fue incorrecta. Un objeto desconocido había salido disparado del planeta marciano y se abrió paso por el cielo dejando una línea de fuego a lo largo de su camino. La llamarada impactó en medio de la avenida 9 de Julio, cerca del obelisco, y generó un foso que dio lugar a un extraño cuerpo cilíndrico y metálico. En medio del desconcertante silencio, repentinamente empezó a escucharse un ruido extrañamente familiar. El extremo del cilindro parecía desenroscarse. Uno podía creer ingenuamente que adentro había hombres. Pero eso no podía estar más alejado de la inminente verdad. El objeto continuó a destornillarse de manera autónoma hasta que la tapa del cilindro se abrió. De él se asomó alguien o algo. Con movimientos descuidados emergió una especie de tentáculo y detrás de él lo siguió otro y otro. A partir de ese instante, cundió el pánico. Entre gritos y llantos, un nuevo par de tentáculos salió a la vista. Sus enormes ojos oscuros miraban amenazante. Debajo de los ojos estaba lo que parecía ser su boca, con una forma peculiar de V. El ente de aspecto monstruoso se desplazaba torpemente, pero no dejaba de aterrar al público. Llegada la noche, también llegó la calma. Con la ciega esperanza de comunicarse con los marcianos, un grupo flameó una bandera blanca. Grave error. De improviso salió un intenso haz de luz del foso. Se dispararon tres rayos de calor. Un humo verde se apoderó de la zona. El haz impactó en el ilusionado grupo y al instante produjo una llama blanca que los redujo a cenizas. Lo único que quedaba por hacer era correr por nuestras vidas. Tan pronto como se pudo llegó el primer batallón de infantería. Seguido de esto, otro objeto luminoso cayó sobre la tierra. Ningún soldado conocía el plan de ataque. Las ideas eran varias, pero todas nulas. Lo único que se sabía con certeza era que los marcianos estaban listos para una batalla. Entre el caos y la desesperación, los extraterrestres devastaron todo lo que quedaba al alcance de su rayo letal. Se oían los disparos, uno tras otro. La situación empeoraba progresivamente. Nos invadían enormes objetos metálicos con cables de acero que colgaban a sus lados. Trípodes. Trípodes gigantes que aplastaban todo a su marcha. Estas máquinas marcianas parecían invencibles. Los marcianos nos dominaban. El propio miedo nos dominaba. Comenzaron los saqueos. El hombre se convirtió en el enemigo del mismo hombre. Pasaban los días y la humanidad estaba devastada. Pocos eran los sobrevivientes. No había mucho que esperar. Era el fin. O eso creíamos. En el extraño silencio que dejó la masiva destrucción de los invasores, se podía oír un aullido sobrehumano. En uno de los refugios que los marcianos utilizaron al comenzar la guerra, se observaba algo impactante. Máquinas inertes. Decenas de marcianos alineados,
todos carentes de vida. Aparentemente, estos seres tan superiores en intelecto fueron vencidos por su propia vanidad. Ignoraron los peligros de la putrefacción y su indiferencia permitió que los cadáveres humanos sin enterrar se convirtieran en su propia destrucción. Los marcianos habían vencido al hombre, pero carecían de las defensas contra seres diminutos como los microbios y las bacterias. No estaban preparados. Unos seres despreciables. Buscaban la supervivencia a costa de nuestra especie. El miedo nos invadió y nos cegó. Debemos entender que no estamos solos en el universo. Es necesario estar preparados ante el retorno de cualquier invasor. Ahora queda una sociedad por reconstruir.